Guardias de seguridad están pues haciendo disparos al aire en este momento, tratando de repeler el ataque de estos vecinos, de estos ciudadanos que hoy pues habían tomado estas tierras porque ellos no tienen de dónde vivir y han sido desalojados por guardias de seguridad de una empresa privada. Nosotros estamos transmitiendo, vamos a platicar con personas aquí. Ustedes pues los están atacando a disparos. Sí, ahorita uno de los muchachos, al principio solo entró el joven, él solo, pero ahorita él vino y mandó que se subieran unos guardias acompañando allá al señor que está haciendo el desalojo, y a uno de los guardias que andan ahí de esa empresa privada está tirando disparos al aire, no poniéndose a pensar que andan madres con niños chiquitos y también que somos mujeres indefensas. Ustedes lo que están haciendo es agarrar bueno, le están tirando para... Lo que nosotros estamos pidiendo es que ellos se salgan del predio, que nos dejen del predio desocupado porque este predio nos pertenece a nosotros. Si ellos nos hubieran presentado una orden de desalojo, nosotros le hubiéramos respetado ese documento, pero la verdad de las cosas es que ellos no trajeron ninguna orden de desalojo. Se les pidió la orden de desalojo, se les suplicó que le entregaran la orden de desalojo y ellos no traen ningún documento, donde ellos traen un documento que presente que sí pueden desalojarnos. Sí, a ustedes desde muy temprano les están deshaciendo las covachitas que han hecho. Sí, desde las 6 de la mañana están viniendo, vinieron a las 5 de la mañana a verificar cómo estaba la situación acá y después vinieron a las 6 de la mañana. Pero la verdad de las cosas, cuando vinieron a las 6 de la mañana, nosotros les dijimos que nos presentaran el documento donde contara que había un desalojo y ellos no han querido presentar ningún documento. ¿Cuántas familias son las que se encuentran en este sector? La verdad de las cosas que somos 320 afiliados, pero ahorita una parte de las personas no están acompañándonos porque ellos trabajan. Otras partes de las mujeres están, hay como unas varias mujeres que están recién tenidas, otras que tienen niños muy pequeños y no los pueden traer acá, pero la mayoría de la gente que estamos aquí estamos para defender lo que a nosotros nos pertenece. Muchísimas gracias, pues esto es lo que podemos observar desde aquí en el sector Chotepe, en el sector de La Lima, cercano al aeropuerto Ramón Villeda Morales.